El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:10, ¿cómo le va con Tertulio? Mejor. ¿Cómo está ese cafecito? Mejor. Abrigadito, ¿no? Abrigado, sí. Pero ya te siento mejor. Algo. No te siento tan... No, yo cada vez me voy sintiendo peor, así que te anticipo que mañana capaz que no... No. Cuando yo estuve enfermo, incluso con mal de la garganta vine. Ajá. Así que no tienes permiso. Oye, déjame enviar un saludo a la provincia de Carchi. Tato Muñoz nos reporta desde la transmisión de Facebook Live. Están de fiestas. Nos dice que están de fiestas. 139 años de provincialización del Carchi, tierra linda. Así que abrazos al norte de la geografía ecuatoriana, la querida provincia del Carchi, una provincia tan importante, pero que a la vez ha enfrentado pues la exclusión a lo largo del tiempo, que evidentemente tiene problemas, muchos problemas económicos, por detalles que son de dominio público, pero claro, el día de hoy llega a sus 139 años de provincialización, así que hacemos votos por mejores días para los carchenses, para esta querida provincia, así que abrazos al Carchi. También desde Nueva York tenemos reporte de sintonía. Muchas gracias a Jimmy Gavilanes. ¿Eh? Nos escuchan desde Nueva York, desde Londres, nos escuchan desde Miami, desde otros puntos de Sudamérica, de América Latina y también alrededor del mundo tenemos reportes de sintonía. Muchas gracias. Estamos también en nuestra señal abierta y obviamente por internet a través de www.radiomajestad.com. Muy bien, voy a hacerle caso, sí, a Soraya, la recomendación. Infusión de jengibre, me dice. Sí, con miel, pégase, de abeja. Hoy mismo. A ver, hay un dato interesantísimo. 1.8 billones de dólares se pierden al año en las empresas ecuatorianas por la violencia contra la mujer. Ojo, no dije millones, dije billones. 1.8 billones se pierden al año en las empresas ecuatorianas por la violencia contra la mujer. Vamos a hablar de este tema en este mes muy particular. Nos acompaña Viviana Maldonado, coordinadora nacional del programa Previmujer de la Agencia de Cooperación Alemana. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muy bien. Gracias. Gracias por el tiempo. ¿Cómo llegan esa cifra? 1.8 billones. Uh-huh. Sí, como usted dice, son cifras espeluznantes que justamente estamos presentando en un estudio que está coordinado con la Universidad San Martín de Porres y también en coordinación con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida. En términos concretos, respondiendo a su pregunta, se llega a esa cifra porque hemos medido en la productividad laboral cuánto incide la violencia contra las mujeres en la productividad laboral, considerando no solamente la afectación a las mujeres que están afectadas, sino también los agresores y también quienes atestiguan la violencia a la mujer. Hemos medido los costos, por ejemplo, generados a nivel económico, no solamente por salarios, sino también en rendimiento. Por ejemplo, cuando faltan, cuando incluso llegan atrasados al trabajo o cuando incluso están presentes, pero en realidad, como decimos, cuando están en la iglesia, solo de cuerpo, pero no en realidad conscientes y realmente trabajando a 100%. ¿Es una media regional o solo en el Ecuador que 6 de cada 10 mujeres sean víctimas de agresión? En el caso de Ecuador, esa es la estadística, ajá, del INEC y de alguna manera también coincide con nuestra data obtenida en este estudio. Y lo que estamos mostrando es que lamentablemente está incidiendo en todos los ámbitos de la ciudad, incluido el mundo de los negocios. Ajá. Y ese es el aspecto importante de este estudio. En el campo laboral también hay violencia en contra de la mujer. Sí, también, pero este estudio está enfocado sobre todo a la violencia que está ejercida por la pareja, yeah, y cómo esta violencia, que si bien se da en el espacio privado, termina repercutiendo. Correcto, en el espacio, en las empresas. Por ejemplo, afecta la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, en otros ámbitos de la vida. En todos los ámbitos de la vida, porque en realidad tenemos, por ejemplo, en el caso incluso de las mismas universidades, cómo realmente estamos haciendo otro estudio al respecto, que tiene también estos elementos, va a ser el próximo año mostrado, incide incluso en la productividad académica, rendimiento, y de manera muy concreta, cuando usted va a trabajar no va a venir tan
motivado, claro. Sí, con la mente despejada, con los cinco sentidos para poner en el trabajo. Hay una afectación muy, muy grave a la autoestima de la persona. Correcto. Uh-huh. Y no solamente, como decía, quien está afectada directamente o quien incluso está involucrado en la violencia, sino también los que atestiguan. Es decir, incluso usted no puede ser directamente, pero su compañero, uh-huh, su compañera de trabajo le dice: oye, vengo con este problema ahora, mira, vengo de la casa, tuve este inconveniente. Y entonces usted también dice: ¿qué hago por mi compañero? ¿Qué hago? Y se pone también en una situación en la cual no está rindiendo laboralmente. Entonces, todos estos factores que son invisibles, que parece que no tienen incidencia, y que mucha gente incluso dice: tengo una calamidad doméstica. Pero en la realidad, y muchos de estos elementos tienen que ver con violencia contra la mujer. Y lo que incluso una de las cosas como ejemplo concreto es, por ejemplo, cuando incluso se causan accidentes laborales dentro de la empresa. Uh-huh. Y tenemos empresas en las cuales nos han dicho: mire, tenemos esta preocupación porque al fin y al cabo se ha cortado los dedos, ha tenido accidentes, donde incluso se llega a ver que estos gastos, ¿quién llega a pagar? Uh-huh. El dueño o la dueña de la empresa, porque tiene que invertir en esto. Acá tenemos cifras a propósito del tema que estamos abordando con Viviana. 31 de cada 100 trabajadores de las grandes y medianas empresas ecuatorianas estuvieron involucrados directamente en situaciones de violencia contra la mujer, sea como agredidas o como agresores en algún momento de su relación de pareja. Es una cifra alta, ¿no? 31 de cada 100. Correcto, y eso hemos visto en el caso de las empresas. Y también al mismo tiempo tenemos la otra cara de la moneda, que hay un gran porcentaje que todavía no está en violencia, en situación de violencia. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de este estudio? Es mostrar cómo las empresas pueden involucrarse en acciones de prevención. Y ese es el trabajo que tienen que hacer. Lo más importante, y lo que tiene incluso un costo-beneficio no tan alto, es cuando se puede prevenir antes de que las cosas sucedan. Porque ¿qué es lo que pasa en este momento? Las altas gerencias solamente conocen el caso cuando ya está en un daño mayor, uh-huh, o cuando ya la situación ya ha desbordado. Incluso tenemos empresas donde incluso las gerencias nos han llamado y nos han dicho: mira, tenemos el caso de feminicidio de nuestra propia trabajadora que fue víctima de feminicidio, y es una cosa espeluznante. ¿Qué hacemos? No hemos tenido esto conciencia, ni hemos sabido, y ha estado tan cerca. Entonces, cuando pasa eso es lo que se llega a saber, pero lo más importante es más bien, antes de que suceda el hecho, cómo llegar todavía a eso. Y eso es lo que también este estudio trata de dar recomendaciones, sugerencias, y las empresas que participaron, que fueron 35 a nivel nacional, medianas y grandes, ya empiezan a involucrarse y a decir: claro, esto también tiene que ver con nuestro business core, y por lo tanto tenemos que hacer algo. ¿Qué tipo de recomendaciones? Eso le voy a preguntar, porque claro, tenemos estadística, está identificado el problema, sabemos su número, hay una cifra espeluznante, 1.8 billones se pierden al año en empresas ecuatorianas por la violencia contra la mujer. Eso queda para la estadística. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué recomendaciones se generan para tratar de mejorar esta realidad? Esa es una buena pregunta, porque en realidad lo importante es que las empresas pueden hacer acciones, como decía, de prevención. Concretamente, por ejemplo, ya están involucrándose en campañas de prevención de violencia a la mujer. En el marco del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer, ya las empresas están haciendo activaciones internas para poner el tema en el tapete de la discusión de su propia empresa y decir: por ejemplo, nuestra empresa, cero tolerancia a la violencia a la mujer. Hay políticas concretas de cero tolerancia, no lo vamos a permitir, y eso es importante, que las altas gerencias ya están involucradas. Acciones concretas como campañas, como procesos de sensibilización, capacitación al personal. También es importante que las empresas tengan unas rutas de apoyo en las cuales, incluso, como decía, si usted sabe de un caso, ya puede derivar, saber que tiene también respuesta en la empresa. Y ese es un ganar-ganar, porque la gente se siente contenta. El trabajador y trabajadora se va a sentir contenta, que dice: ay, qué bueno que esto también se está preocupando la empresa por mi bienestar personal, mi bienestar familiar, y por lo tanto también yo puedo rendir un poco más. Entonces, si la empresa tiene estas posibles respuestas, también tiene un personal que está mucho más contento, no, como ustedes decían, con una mejor autoestima, con la posibilidad de rendir más. Entonces, en este proceso del estudio no solamente es decir, como usted decía, la estadística, uh-huh, sino mostrar que en realidad hay una ganancia cuando la empresa del sector privado está invirtiendo en su propio personal y cuando está atendiendo estas temáticas que no son un asunto privado, sino también tienen que ver con la sociedad y con una corresponsabilidad. Es decir,
no logramos acabar con la violencia a la mujer si todavía seguimos viéndolo como un asunto netamente privado. ¿Ustedes hicieron esta investigación solamente con empresas privadas o también exploraron lo que pasa en el sector público? No, solamente el estudio tiene que ver con el sector público. Pero sería importante, privado, perdón. Sería también importante que involucren al sector público. Hay una empresa del sector público que sí participó, hizo, esa es una buena pregunta, porque cada una de las empresas que se les consultó si querían ser parte de este estudio, porque es además un estudio confidencial, que se les dio un informe a cada una de las empresas. Entonces, eso también es importante, que no solamente las empresas tienen este estudio nacional, sino un estudio específico como un diagnóstico de su propia radiografía, de su propia empresa. Entonces, en este caso, una de las empresas públicas tiene su propio diagnóstico, y también esto les sirve para que tengan una línea de base y, por ejemplo, en 2-3 años medir nuevamente con las acciones que hace cómo ha bajado el índice. Y saben que una cosa importante del sector, de tanto de las empresas públicas o privadas que se involucran en esta temática, en realidad está comprobado que son los que más cambios generan, porque en realidad la cuestión clave y fundamental es que las empresas, al poner políticas claras y contundentes, inciden mucho más en un trabajador o trabajadora que incluso a veces en el Estado. Usted le tiene más miedo al jefe, ¿no es cierto? Porque dice aquí, cuidado, voy a tener que perder el trabajo. Exacto, al jefe, y dice aquí, no, pues eso es así. Y por lo tanto, estas medidas mucho más coercitivas o mucho más de trabajo y de incluso de incidencia desde la gerencia, son claves para empezar el cambio. Y son cambios que son no de la noche a la mañana, son poco a poco, pero cuando se empieza a trabajar, hemos comprobado ya con empresas como en el caso de Bolivia, porque trabajamos en varios países de la región, y también en otros que están ahora empezando con estudios como Canadá, es que ya, por ejemplo, una empresa que es la más grande farmacéutica en Bolivia de 3 años, empezó el trabajo hace 3 años en cambiar y modificar patrones inequitativos, internos incluso, trabajar todo lo que es capacitación, sensibilización, políticas, reformar sus reglamentos. Al momento, ¿saben cuál es el resultado? 29% han bajado el índice de la violencia a la mujer y, por lo tanto, ¿Y la productividad? Ha mejorado radicalmente. Tenían una pérdida, incluso tienen ahora una ganancia, una inversión, que con la inversión que han hecho, de 3 millones de dólares que tienen estos 3 años. ¿Qué uno tan por cada importante año sería para esto, Viviana, que las empresas tengan, digamos, un departamento de trabajo social, ayuda psicológica, etcétera, para las trabajadoras y trabajadores? Eso es importante, sí, por eso. Pero no se cumple, ¿no? Esa regla, digamos, como que no se cumple mucho. No. Y por eso también creo que este estudio es innovador, en la medida en que usted también comenta cómo involucrar al propio personal de estas áreas para que también tengan las herramientas, los instrumentos, las políticas claves de cómo dirigir, cómo asesorar, cómo trabajar esto. Hay una empresa aquí, por ejemplo, en Ecuador, con la que ya trabajamos algún tiempo. Es algo que ellos han hecho. Tienen una política clara de no violencia a la mujer, incluido el acoso sexual dentro de su empresa, que no permiten, y esto está claramente evidenciado. Y ellos, por ejemplo, tienen un personal ya capacitado en la temática y están constantemente sensibilizando, y al personal nuevo que ingresa le dice: entre las políticas de nuestra empresa no solo es tener en cuenta esto, este otro, ¿no es cierto?, puntualidad, todo lo que las empresas exigen a una persona que trabaja, también nuestra empresa tiene esta política de no violencia a la mujer, no acoso, y nuestra empresa tiene esta ruta de apoyo cuando tienen estos casos, diríjase aquí, esto, tal cosa. Entonces, esta empresa incluso tiene un elemento importante de factor interno, donde el propio personal sabe ya claramente qué es lo que pasa y lo que puede tener. Hay una reflexión de un oyente que es absolutamente pertinente. Este tema es de casa. Si la madre sigue educando a sus hijos como machistas y a sus hijas como sumisas, ¿será existiendo este escalofriante porcentaje? ¿Qué le parece esa reflexión del oyente? Es así, pero no necesariamente corresponde a las mujeres. También, como acabé de decir, es un proceso que nos involucra a todos y todas. O sea, si tenemos hijos e hijas, los padres, las madres, toda la familia, tenemos que involucrarnos en una nueva forma de educar a los niños y niñas. Y eso es clave y fundamental. Esa es la prevención primaria, y a veces esa es la más eficiente, porque logra justamente modificar desde tempranas edades las formas de pensar, ¿no? Y tomando en cuenta sobre todo que la mayor cantidad de casos de violencia contra la mujer se dan precisamente en el entorno familiar, pues, ¿no?
Correctamente, y es donde justamente mostramos que el lugar incluso más inseguro para las mujeres son las empresas, ¿verdad? Y el más inseguro, como usted dice, es la casa. A veces hay mujeres que dicen que tienen miedo de regresar a su casa, más bien ojalá se queden trabajando más horas y horas extras en la empresa, porque es el lugar donde se sienten incluso protegidas, porque las empresas tienen un sistema de seguridad, por lo menos. Pero en su casa es como regresar a una cárcel, y realmente eso hay que evidenciar y mostrar en la realidad. Por eso los medios son claves, y ustedes, este espacio es clave para mover esto, remover esto, y si seguimos teniendo esta pandemia en nuestras propias casas, no logramos ningún desarrollo, no logramos salir de la situación, incluso muy ligada a la pobreza, porque si hay todavía estas nuevas formas de esclavitud, que es una forma de esclavitud, porque el ejercicio de violencia es un ejercicio de poder y dominación, que entonces hace que realmente alguien esté abajo, esté en una relación subordinada. Eso no hace que crezca el país, porque si tenemos más de la mitad de las mujeres, y de esa mitad incluso 60% o incluso un poco más del 60% están en problemática de violencia, por supuesto estamos en un país en el que no vamos a lograr un pleno desarrollo, teniendo todavía una subordinación, en que muchos hombres incluso dicen, prefieren a veces que salga del trabajo la mujer porque gana más que él. ¿Cómo es posible esto? Son envidiosos de esos. Claro. Siendo envidiosos. Más que envidiosos, bobos. O sea, si aporta más a casa, en buena envidiosos hora. Envidiosos, ¿no? Y bobos. Qué barbaridad. Claro, por ejemplo, la violencia económica es algo que está ahí permanente, en control del recurso económico. Eso también es algo que se muestra, y que realmente es uno de los últimos datos que incluso la encuesta de violencia contra las mujeres del INEC en este año va a sacar la data específicamente de la violencia económica, ¿no? Correcto, muy pertinente este diálogo. Queremos agradecer a Viviana Maldonado por su gentileza, por habernos acompañado. Ella es coordinadora nacional del programa Previmujer de la Agencia de Cooperación Alemana. ¿Nos repite la fecha del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer? Sí, le repito, la fecha es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer, y también le repito la fecha que va a ser el lanzamiento del evento, en que todos y todas están invitadas. Es este jueves 21 de noviembre a las 18 horas en el Swiss Hotel. Estará el doctor Aristides Vara, que es el investigador principal, para mostrar la data ya mucho más concreta. Como siempre, y como es característica de este espacio, estos temas para nosotros son parte de nuestro deber ser, visibilizarlos ante la opinión pública y obviamente recibir estas cifras para generar conciencia. Creo que es momento que como sociedad abramos nuestros ojos y tengamos una conciencia respecto de lo que significa la violencia contra la mujer, la violencia de género. Gracias a nuestra invitada. 8 de la mañana, 26 minutos.